Está, fin. Está con nosotros don Máximo Ramírez, defensor legal de la Policía Nacional, y vamos a hablar del caso de Elvis Miranda. Bienvenido. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Manuel. Qué gusto saludarle. Pero antes, yo sé que no tiene nada que ver. ¿Cuál es tu juicio, Máximo, sobre esto que acabamos de oír? Como abogado. Del caso de la... Del bus. Y de los dos. Indudablemente ya la policía ha terminado su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? La policía, en cierta forma, como unidad especializada, determina de que ha habido un cortocircuito. Ahora, estos cortocircuitos tienen que ser verificados por la revisión técnica. La revisión técnica está a cargo de entidades que el MTC autoriza. Ahora, es el dueño, el propietario, que tiene que estar inmediatamente revisando que estos vehículos estén operativos máximo, que llevan personas, llevan vidas humanas. Entonces, este carro tiene que estar pues completamente operativo para que no cause este tipo de hechos, ¿no? Entonces, para mí, como defensor, como abogado que soy, para mí me parece raro que sea motivado y metiendo a la cárcel pues a los choferes que no tienen que ver nada en ese tema. Yo soy siempre los simples conductores. Lo que pase dentro del vehículo, digamos, en el trayecto del traslado de esta... Eso, si hubiera ocurrido una negligencia en la conducción, claro. El chofer no ha estado manejando, o sea, todavía no está la nave en operatividad en este caso. Claro. Entonces, por lo tanto, aquí responsabilidad de los dueños por no preocuparse en la operatividad exacta de estos vehículos y del MTC, que ha creado entidades particulares, privadas, donde el pasar la revisión técnica es un saludo a la bandera. O un billetazo. O sea, debería salir estos dos hombres con apelación, por supuesto, ¿no? Debería. O sea, una sala debería revisar el criterio del juez o de la jueza, que la verdad es que no tiene por ningún lado argumento, una cosa que es dolorosa. Para meter en la cárcel a inocentes, por favor. Es rápido, los fiscales son rápidos. Sin embargo, para el caso Terán liberaron a un delincuente que, digamos, ya fue recapturado, gracias a Dios, pero esa es la justicia en nuestro país, pues, desgraciadamente. No, y eso está claro acá. Esto es la primera plana del diario exitoso el día de hoy, que es la encuesta que se encargó a la compañía de investigación de mercados, que es la imagen, 75.1 de desaprobación a la gestión del Poder Judicial. Bueno, un poquito mejor que el Congreso, ¿no? Sí. ¡Malísimo! Bueno, ya peor que el Congreso, difícil, inalcanzable. No puede haber nadie. Inalcanzable, ¿no? Ok. Bueno, General Máximo Ramírez, ¿cuál es la situación de Elvis Miranda? Bueno, se ha ratificado la libertad, ¿no? Sí. Entiendo. No tanto la libertad, sino lo que sucede es que, por medio de un habeas corpus que se hizo en la ciudad de Huancayo, tanto el doctor Ramos, Emiliano Ramos, como el doctor defensa legal, doctor Casallo, se logra que se declare nula la resolución que ordenaba la prisión preventiva de Elvis Miranda en la ciudad de Piura. Y se nuevamente se convoque a una nueva audiencia de pedido de prisión preventiva, porque eso es lo que sostiene la fiscal. Actualmente Elvis Miranda, gracias a este habeas corpus, está gozando de su libertad, y el día de ayer, ya un poco más tranquilo el día de hoy, ya emocionados porque la sala de apelaciones de Huancayo confirmó la resolución, o sea, el habeas corpus, que ordenaba que Elvis Miranda sea puesto en libertad y que se lleve un proceso debidamente motivado, ¿no? Hablando de los jueces. ¿Qué había pasado? Este habeas corpus cuestiona la labor del juez Sosa, David Sosa, como la sala de apelaciones de Piura. Y le dice, no es cuestión de decir, por el hecho de que eres un policía, ¿no? Hay peligro de fuga, hay peligro procesal, hay peligro porque tú vas a obstaculizar la labor de la investigación. Y ese es el argumento que habían utilizado allá en Piura. Y más, en el momento de la audiencia de apelaciones, el fiscal, de manera maliciosa, saca un documento y dice, señores, me acaba de llegar un documento de la testigo clave, y donde dice de que la están amenazando, y que si sale Luis Miranda, esta amenaza se va a hacer evidente. Y ese elemento lo valora la sala para que decir que Elvis Miranda continúa. Y eso es lo que destruye este habeas corpus. O sea, no es cuestión de presentar documentitos. Tienen que ser debidamente valorados y probados. No, porque además, si uno sigue la secuencia de los hechos, las amenazas han sido al revés. Casa de la familia de Elvis Miranda ha sido atacada. Familia ha sido amenazada. Él ha tenido que salir de la casa para proteger su vida. Así es. O sea, es al revés. Al revés. Y también dice, oye, un policía, Elvis Miranda es un suboficial de tercera de la Policía Nacional, joven todavía, de sus 2 años de servicio, ¿no? Y le dice, como eres policía, y eso que quede claro, y esto es un precedente que queda claro, oye, eres un policía y vas a obstaculizar la investigación porque tú puedes influir. Oye, ¿un oficial de tercera puede influir en una investigación? Eso es lo que también dice, esto es irrazonable, no tiene explicación de ninguna forma. Pero acá hay un problema de fondo, Máximo, que es,
O sea, recuerdo cuando hubo la denuncia de que había un escuadrón de la muerte de la policía, que además era un comandante que decidía sobre generales y sobre unidades completas de la policía y que tenía 100 miembros que andaban matando supuestos delincuentes por todo el país. Y al final no sé en qué terminó la historia, pero el problema es que a raíz de eso se ha generado una situación, o se ha creado una especie de paraguas, donde cualquier policía que mata a un delincuente en el cumplimiento de su deber se convierte en sospechoso de haber cometido un homicidio extrajudicial. Claro, es que justamente esta odisea de algunos policías que están procesados actualmente por el bendito Escuadrón de la Muerte se inicia pues con el ex ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien en base a información que supuestamente él tendría, dice de que cómo era posible que sean realizados estos operativos fraudulentos para hacerse merecedores de ascenso, felicitaciones. Entonces, ahí nace. Entonces, esta información que da este ministro origina que un juez lo tome, el famoso fiscal Rodas, quien, bueno, no sé si vendrá este medio, pero creo que es socio con la República porque se enteran de todas las diligencias que tenemos en ese proceso. Y donde estoy seguro yo que este proceso va a concluir de manera satisfactoria para los efectivos policiales por todas las barbaridades que se dicen en esa investigación. Con esta resolución judicial queda sin ninguna amenaza a su libertad, por lo menos durante el proceso del señor Miranda. Si analizamos en todo su contexto esta sentencia, uh-huh, indudablemente que le dice al juez y a los vocales de Piura, ustedes señores se equivocaron, corrijan. No es cuestión de meter a la cárcel a cualquier policía. Tengan mucho cuidado cuando ustedes van a justiciar a un policía. Porque el policía, en este caso, como Luis Miranda, como el caso de Yarleque, como el caso de Ruesta Banda y otros efectivos policiales que actualmente están purgando prisión en Río Seco, en Piura, ¿no?, se han equivocado. Un policía no puede causar obstaculización a la investigación. Por lo tanto, ustedes tengan mucho cuidado lo que están haciendo, porque inclusive esto va a ir a la OMA. Va a ir a la OMA porque por la investigación que debe hacerse. Mira, Nicolás, lo que he descubierto en Piura es lo siguiente. Después del hecho de Miranda, y lo voy a, no sé si tengo tiempo para explicarlo muy brevemente, después del hecho que ocurrió ese día en Piura el 13 de enero, había pasado un asalto. Habían cogoteado a una persona, el señor Dante Cutín, antes de lo dicho. Dante Cutín fue cogoteado por dos personas, dos de ellos de pelo corto, lo dice Dante Cutín, eran dos soldados, Ramírez Chocán y el alias 24, que ahora ya sabemos que se llama Junior García. ¿Okay? El alias 24 huye, porque se escuchan disparos y todo, ellos narran actualmente cómo fue ese tema, y el chofer Escobar, que conducía a los dos soldados ese día, ¿no?, señala de que el occiso le dice para, cuando observa a Dante Cutín. Se bajan los dos, Ramírez Chocán lo cogotea y el otro le saca la billetera. Efectivamente, eso está, eso dice Dante Cutín, y también lo ha señalado el chofer Escobar. Renzo Escobar. Este chofer Renzo Escobar, y es la misma fiscalía que dirige la doctora Castillo, la misma fiscalía. Mira lo malicioso que es. ¿Qué es lo que hace esta fiscal? Esta fiscal, Renzo Escobar, dice, me acojo a la terminación anticipada porque yo efectivamente lo llevé, yo fui engañado por estas dos personas que ellos son los rateros. Se dedican a hacer raterías. Eso dice Dante Escobar. Y efectivamente la fiscalía hace una carpeta fiscal por el delito de, según ella, hurto agravado. Pero eso no es hurto agravado, eso es robo, porque es banda. Son tres, ¿ya? Pero ella hace por hurto agravado. Muy bien, le da libertad y este señor se va en libertad, 2 años de condena. Ese caso ya se cerró. Pero el otro, el alias 24 que había fugado, ya se presentó. ¿Y qué declara? Declara de que Renzo Escobar y Ramírez Chocán se dedicaban a cogotear. Mira, o sea, con la versión de sin escuchar. O sea, la fiscal le dice, no, doctora, a mí me engañaron. Ah, ya, anda nomás, hijito. No, anda ahora nomás, hijito. El otro y le dice, no, yo no. Ellos eran. Entonces, ya el otro ganó beneficio. O sea, así estamos. Y con esa versión, la fiscal le da libertad a Renzo Escobar y ahora el otro. Entonces, eso es. Bueno, como usted dice, así estamos, así general. Estamos. Vaya, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y buena hora que esté bien por lo de Luis Miranda, y bien porque es un buen mensaje para los policías, porque esto es absolutamente contraproducente. O sea, los policías no pueden recibir el mensaje de que si al enfrentar la delincuencia tienes que hacer uso de tu arma y muere un delincuente, tú vas a ir a la cárcel. Claro, o sea, es inaceptable. Ahorita el sector interior, tú sabes, está protegiendo a la policía, brindando todo el apoyo a los policías. Muchas gracias, general Máximo Ramírez. Esta canción está dedicada a todos aquellos emprendedores que necesitan empezar su día